Gaia tiene una historia bastante particular. Desde la Secretaría de Energía de la provincia de Santa Fe, que estamos liderando los proyectos de energía y energía renovable, definimos de que uno de los instrumentos más necesarios para poder hacer amigable la temática de las energías y el cuidado del medio ambiente son los niños y niñas de nuestra provincia. Nos acercamos en una primera reunión con la gente del Ministerio de Innovación y Cultura, ya que nosotros no tenemos el expertise en la materia. Creemos de que tenemos un gobierno que está integrado y que tiene que trabajar entre los distintos ministerios y las distintas secretarías en conjunto para que uno pueda aportar lo que no pueden aportar los demás. Así que nos hemos empezado a diagramar, ha tenido sus idas y vueltas. Primero teníamos un guión, después se fue mejorando, se tomó otro rumbo y bueno, realmente estamos muy contentos porque tenemos un producto que creemos que es de excelencia. Es una iniciativa conjunta del Ministerio de Innovación y Cultura, la Subsecretaría de Energías Renovables y el Ministerio de Educación. Y eso lo tiñe como de desafíos distintos, porque por el lado de energías renovables claramente era la parte informativa y desde ahí nació la idea de contarlas de una manera atractiva y accesible, ¿no? Por el lado de educación nos piden que le hablemos a una franja de chicos de entre 6 y 10 años, de una forma que también la película contenga una serie de disparadores para retrabajar en el aula. Y bueno, la película parte del tema energías renovables, como el escenario es toda la provincia de Santa Fe, va mencionando muchas locaciones y flora y fauna. Y por el lado de innovación y cultura nos pidieron lo más difícil de todo, que era que la película no se copiara de los estilos dominantes, si se quiere, y que tratáramos de conseguir un registro santafesino, ¿no? Así que bueno, con esa consigna, en mayo del año pasado más o menos, yo hice una propuesta de guión y lo diagramamos como un libro. Hicimos una serie de 30 ilustraciones más o menos, alternamos texto e ilustración y lo hicimos imprimir y encuadernar. Y bueno, les gustó mucho el formato y les gustó la idea de hacer un libro con la misma estructura de la película, así que eso quedó armado más o menos en octubre, noviembre del año pasado, ya estaba el libro completo y ahí nos pusimos a hacer la preproducción de la película. En Gaia estamos trabajando, es un equipo reducido, es una producción muy modesta. Somos cuatro animadores. Cada animador tiene un asistente. El animador lo que hace es la animación en sí, ¿no? En boceto. El asistente lo que hace es pasar en limpio esa animación y eventualmente agregar algún intermedio entre dibujos que haya quedado en blanco. Y luego ese asistente le envía los archivos a un colorista que lo pinta. Por otro lado, tenemos dos fondistas. También tenemos un animador en la técnica cutout de figura recortada que se está encargando de animar algunos planos de la nave que viaja al pasado, que es como un colectivo transformado en mulita. Bueno, hay equipos, pequeños equipos que se encargan de secuencias de motion graphics y de stop motion, que van alternándose a lo largo de la película. Estamos haciendo una película que no tiene nada que envidiarle a las que se ven en televisión, las que los chicos ven en televisión, 50 minutos de animación. Hoy mismo vas a conocer ese mundo maravilloso. 33, 39, 42. Hay un montón de cosas donde el dibujo no llega, ¿no? Que son matices, cosas muy finitas, muy sutiles, y que en la voz se sostienen y que nosotros por ahí no las llegamos a poder representar en dibujo, ¿no? Entonces es muy importante la calidad del actor porque sostiene esos matices o esas cosas de interpretación que nosotros no somos capaces de dibujar. Es como una vuelta muy, muy rara y muy natural al mismo tiempo porque es
como que nosotros llegamos al casting de voces con los personajes diseñados, ¿no? Y las hojas de modelo de los personajes, y dijimos, bueno, vos tenés que actuar este personaje que es así, asá, y bueno, este otro que está al lado es más alto, este es más petizo. Probamos muchos, probamos para Gaia, más que nada probamos 5 o 6 chicas, y los otros personajes tuvimos mucha suerte que al segundo o al tercero embocamos bien, pero es como que tiene que venir ya el pibe como muy cercano al tono del personaje dibujado, porque es muy difícil hacerlos hacer otra cosa distinta, ¿no? Gaia es una nena extrovertida, divertida, que es muy dulce, que siempre es positiva. En un momento de tensión, porque está en la máquina al principio y no sabía cómo funcionaba eso, porque el abuelo la metió en la máquina de la nada, empieza a contar y dice: ¡Ay, el abuelo me va a matar! Pero así gritando a lo loco, porque no sabía si iba a llegar, entonces era todo con mucha, o sea, todas cosas con mucha presión. La experiencia de trabajar poniendo las voces está muy bueno. Por una parte, la actuación que te permite mucha libertad expresiva en cuanto a la voz. Vos el cuerpo lo ponés igual, lo que pasa es que no se ve. Y es ser parte de un equipo, digamos. Vos sos la voz de un personaje que otro dibuja, que otro piensa. Es bien un trabajo en equipo y la verdad que es muy divertido. Te permite soltarte mucho por el registro de los dibujos animados. Nos divertimos mucho haciéndolo. Cuando uno le llega la voz del actor que tiene que hacer el personaje que uno tiene que animar, y lo que tiene que hacer es actuarla. Entonces, si el personaje está enojado y dice algo enojado, se tiene que actuarlo enojado, ¿no? Uno se mira al espejo o hace el ademán para entenderlo. Entonces, si Nicolásito se enoja, se cruza el brazo y se pone así, entonces uno lo actúa. Entonces, ¿qué parte del cuerpo mueve? ¿Y qué parte puede quedar quieta? Mi papá no está. ¿Qué necesitas? Estoy muy ocupado. Me quedé filmando acá con esto, pero yo no tengo ganas, porque bueno, yo voy a ser un gran científico. Tratamos de, como es una película con personajes niños dirigida para los pibes, que fuera... Que no, inclusive la parte del futuro donde está todo mal no fuera tremenda, que no fuera dramática, que no hubiera nada como con las tintas demasiado cargadas y que no hubiera golpes bajos y drama y cosas que uno no tiene ganas de ver. Así que tiene un tono mayormente de comedia, muchos chistes visuales y digamos que es donde está la gracia de hacerlo con dibujos animados y no con actores, ¿no? Que es, bueno, lo que solamente se puede hacer en animación. Me sirvió mucho algo que me dijo Pablo en su momento, que creo que fue clave que lo diga y que lo diga con tanta honestidad, que fue: nosotros partimos del lugar común y después nos corremos. Entonces eso está buenísimo, porque por ahí es un buen método de búsqueda sin, viste, entrar a buscar por el camino equivocado. Es como que decís, bueno, a ver, el tipo se cae, bueno, hace plum. A partir de ese plum veo para dónde lo llevo. Y te podés dar ese gusto, es decir, lo primero que se me viene a la mente va a funcionar. Y a partir de ahí vemos qué vuelta le buscamos o en determinadas situaciones. Bueno, a ver, ok, este sonido va bien, pero podría ser así, podría ser de otra manera. Técnicamente vemos cómo lo resolvemos. Pero es muy lindo eso, la relación que uno establece con el dibujito. Tu misión es viajar 50 años hacia atrás y entregar esta carta. Para nosotros como película, tiene un paralelo, ¿no? El viaje en el tiempo, el viaje a través de la provincia y demás con una cuestión que, bueno, después dirá el público si funciona, que es justamente este correlato creativo por la parte visual y la parte narrativa, ¿no? Y la música, que no es menor porque realmente estamos trabajando con Juan y Fabri, con Kawasaki, que le están poniendo una calidad creativa al trabajo genial y que a nosotros nos empuja la película mucho más arriba. Componer para una película es... Sí, hay que apelar un poco a una imaginación más enfocada, porque siempre hay que trabajar con la imaginación. Creo que es importante tener en cuenta a lo mejor la rítmica, ¿no? De una escena, ¿no? La,
La rítmica es muy importante para la composición. A veces se la pone como en un segundo plano, detrás de lo que es la melodía o la armonía inclusive. Creo que, bueno, van de la mano y la rítmica, al revés, como que marca el camino muchas veces, ¿no? En eso se nota mucho porque las imágenes tienen que llevar un correlato. Y bueno, no se trata tampoco tanto de seguir la imagen, sino a su vez de poder, sobre todo en una estancia como esta, donde yo empecé a trabajar con la música desde antes que estén las imágenes, de poder también sugerir campos donde uno suponga que puede haber un movimiento, ¿no? Y la música termina de armar la escena, o sea, desde el punto de vista emotivo, la que manda y la que va dirigiendo un poco la historia es la música. Y bueno, muchas veces pasa que uno está trabajando durante un tiempo en una escena de la película sin la música y es como que viene bien, pero cuando le pones la música es como que ahí se termina de plasmar realmente lo que estábamos intentando transmitir. Entonces, bueno, la verdad que está buenísimo porque uno siente que cada elemento que se va incorporando en el trabajo suma. El objetivo de Gaia es multifacético, apunta a todas las generaciones. Me imagino al abuelo con el padre y con el nieto yendo los tres juntos a una sala de cine a ver la película y a poder disfrutar de la película y a poder pensar que lo más importante, lo que más nos gustaría es que después de que se vayan a ver Gaia se tomen un café o se tomen una gaseosa y se pongan a dialogar sobre las distintas experiencias entre las generaciones mayores y las próximas generaciones, sobre el futuro que queremos y sobre el papel preponderante que tienen que tener los chicos en este futuro.